Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. In questa terza domenica di Pasqua, il Vangelo narra l'incontro di Gesù risorto. En este tercer domingo de Pascua, el Evangelio narra el encuentro de Jesús resucitado con los discípulos de Emaús. Se trata de dos discípulos que, resignados ante la muerte del Maestro, el día de Pascua deciden abandonar Jerusalén y volver a casa. Y mientras caminan tristes, hablando de lo sucedido, Jesús se les acerca, pero ellos no lo reconocen. Él les pregunta por qué están tan tristes y ellos exclaman: tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. Y le relatan toda la historia. Poi, mentre camminano, Gesù li aiuta a rileggere. Después, mientras caminan, Jesús les ayuda a releer los hechos de modo diverso, a la luz de la palabra de Dios. Rileggere è quello che Gesù fa con loro. Releer es lo que Jesús hace con ellos. Detengámonos en este aspecto. También para nosotros es importante, en efecto, releer nuestra historia, la historia de nuestra vida junto a Jesús, de nuestras jornadas, con las desilusiones y las esperanzas. También nosotros, como aquellos discípulos, podemos encontrarnos perdidos en medio de los acontecimientos, solos y sin certezas, con muchas preguntas y preocupaciones. El Evangelio de hoy nos invita a contarle todo a Jesús, con sinceridad, sin molestarlo, sin tener miedo de decir cosas equivocadas, sin avergonzarnos de lo que nos cuesta comprender. El Señor está contento cuando nos abrimos a Él. Solo de este modo puede tomarnos de la mano, acompañarnos y volver a hacer que arda nuestro corazón. También nosotros, como los discípulos de Emaús, estamos llamados a dialogar con Jesús para que al atardecer Él se quede con nosotros. Existe un buen modo para hacer esto y hoy quisiera proponérselos. Consiste en dedicar un momento cada noche a un breve examen de conciencia. ¿De qué se trata? Precisamente de releer. Releer mi jornada. Abrir el corazón, llevarle las personas, las cosas que han sucedido, para aprender gradualmente a mirar las cosas con ojos diferentes, con los suyos y no solo con los nuestros. Así podremos revivir la experiencia de aquellos dos discípulos. Ante el amor de Cristo, incluso lo que parece fatigoso puede aparecer bajo otra luz. Una cruz difícil de abrazar, la elección de perdonar, una ofensa, una victoria no alcanzada, el cansancio del trabajo, la sinceridad que cuesta. Las pruebas de la vida familiar nos aparecerán bajo una luz nueva, la del crucificado resucitado que sabe transformar cada caída en un paso adelante. Pero para hacer esto es importante quitar las defensas, dejar tiempo y espacio a Jesús.
no esconderle nada, llevarle las miserias, dejarse herir por su verdad, permitir que el corazón vibre con el aliento de su palabra. Podemos comenzar hoy, dedicando esta noche un momento de oración, durante el que preguntamos, ¿cómo ha sido mi jornada? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo fue la jornada? ¿Cuáles han sido sus perlas, quizás escondidas, por las que dar gracias? ¿Hubo un poco de amor en lo que hice? ¿Y cuáles son las tristezas, las dudas, los miedos que he de llevar a Jesús para que me abra vidas nuevas, me conforte y me anime? Que María, Virgen Sapiente, nos ayude a reconocer a Jesús que camina con nosotros y a releer ante Él, releer ante Él cada día de nuestra vida. Regina Celi Letare, aleluya. Quia quem eruisti portare, alleluia. Resurrexit sic udicit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude letare, Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrezione Filii Tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesum ut per eius genitricem Virgen Mariam, perpetue capiamus gaudia vite. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fideribus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lus perpetua lucia Dei. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunque tusque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas. Ieri a Parigi sono stati beatificati Enrico Planchat, sacerdote. Ayer en París fueron beatificados e tre compagni sacerdoti della congregazione dei Sacri Cuori di Gesù e Maria. Pastori animati da sacerdotes asesinados. Nella testimonianza della fede fino al martirio. Cuyo testimonio común ha sido el martirio. En 1871, en la llamada Comuna de París, un aplauso a los nuevos beatos. Se trata de cinco sacerdotes. Ayer se celebró la Jornada Mundial de la Tierra. Sea siempre unido a una efectiva solidaridad con los más pobres. El Papa pide efectiva solidaridad con los pobres a través de medidas que se tomen. Y renueva su llamamiento para que cese la violencia en Sudán y se emprenda el camino del diálogo. Hoy recorre la 90ª Jornada de la Universidad Católica. Y hoy es la 99ª jornada de la Universidad Católica. Auguro al più grande Ateneo Católico Italiano. Deseo al mayor Ateneo Católico Italiano, que siguiendo a los fundadores, en especial de la Beata Armida, sigan adelante en su compromiso. In Ungheria, al completamento del viaggio compiuto. El próximo viernes estaré durante tres días en Hungría, Budapest. Sarà anche un viaggio al centro dell'Europa. Como conclusión del viaje realizado en el 2021 para el Congreso Eucarístico Internacional. Será ocasión para volver a abrazar a una iglesia y a un pueblo muy queridos.
También será un viaje al centro de Europa sobre la que siguen abatiéndose gélidos vientos de guerra. Agradezco a todos los que están preparando este viaje y a todos ustedes les pido que recen por esta intención. Y no nos olvidemos de nuestros hermanos ucranianos, aún afligidos por esta guerra. Saludo de corazón a todos ustedes, romanos y peregrinos procedentes de Italia y de otros países. Los veo aquí en la plaza. In particolare saluto voi di quelli di Salamanca. De modo especial saludo a los peregrinos españoles de Salamanca y Albacete. Y también a un grupo perteneciente a la Orden de Malta. Palermo, el Grunello del Monte. La comunidad de la Escuela Diocesana de Lodi. A la comunidad diocesana de Lodi y a diversos fieles de otras parroquias italianas. También a los jóvenes que recibirán el sacramento de la confirmación de diversas parroquias. A todos les deseo un feliz domingo y por favor no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Thank you.